buenas a todos y bienvenidos a esta retransmisión de la European Nations Cup aquí desde Chipre. Estamos con Juan Maceiras, los nuestros han acabado la jornada de hoy, aunque no podemos contar lo que ha pasado en las mesas porque nos pide la organización que respetemos mucho lo que pasa con lo que pasa en la sala de juego, o sea que todavía se está disputando las manos en streaming y no vamos a contar nada de lo que ha sucedido en la sala, pero estamos con el gran Juan Maceiras para que nos cuente un poco cómo está viendo el torneo y para que nos diga un poquito cuáles son sus sensaciones. Lo primero, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo va todo? Hola, muy bien. Pues bueno, la verdad que yo ya terminé, ya aún hay meses que siguen jugando, pero no, muy bien, muy contento. La verdad que en la primera sesión, bueno, salí un poco, bueno, cabizbajo, desanimado, porque se me habían cruzado un par de manos, me habían hecho un par de jugadas que no le encontraba yo el sentido y bueno, pues me habían hundido un poquito. Pero ahora en esta segunda sesión creo que me salió bien, creo que he logrado, diría que de los 14 equipos he quedado entre los 6 primeros seguro. Y bueno, es de lo que se trata, de quedar entre los 6 primeros, conseguir pasar a la final y bueno, intentar ser campeones también. Pero el objetivo es quedar entre los 6 primeros y yo creo que lo podemos conseguir, tenemos muy buen equipo. Habíamos bajado un poquito, habíamos levantado un poquito el pie del acelerador, pero parece ser que en las últimas manos hemos recuperado. ¿Qué opciones creéis vosotros reales que tenéis de mañana estar entre los 6 primeros cuando acabe todo esto? A ver, yo sinceramente creo que cualquier cosa que sea quedar fuera de los 6 primeros sería un fracaso. Yo creo que por equipo tenemos uno de los 3 mejores equipos seguro, de largo. Venimos con, bueno, un equipazo, Ana Márquez, Adrián, Pizu, César S.P.A., bueno, vamos, no creo que nadie necesita presentación. Y bueno, yo ya te digo, creo que cualquier cosa quedar de fuera de los 6 primeros sería un completo fracaso. Nos complicó bastante el tema de que se cancelaron las 15 primeras manos, que ahí lo habíamos hecho muy bien y nos habíamos puesto de primeros, y al anularlas por un fallo que hubo técnico y tal, pues bueno, fue porque bajamos y esta segunda sesión la empezamos de 11 y acabamos un poquito más arriba. Vamos a tocar ahora el tema del póker deportivo, porque para un tío como tú que se ha jugado los mejores torneos del mundo, que has estado en Vegas, que has jugado EPTs, que has hecho mesas finales, etcétera, 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 ¿cómo ves este tipo de torneo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta iniciativa? A ver, a mí la iniciativa y la idea, lo que es en sí, me parece muy buena. Yo creo que bueno, para el futuro, una vez que se pulan una serie de detalles, puede ser algo muy ventajoso para todos y que se puede sacar muchísimo provecho. El tema es que, de momento, pues hombre, mientras nos estamos adaptando a la tecnología y todo eso, quizás se haga un poquito lento de más. Pero lo que yo te digo, yo creo que la idea y lo que puede desencadenar este nuevo póker, pues creo que puede ser muy positiva. Me gustaría preguntarte pues un poquito por el viaje, ¿qué te ha parecido este destino? El destino que han elegido para pasar este torneo y la verdad que parece una zona muy bonita, ¿no? Sí, yo la verdad que no la conocía, nunca había estado por aquí, ni por Grecia, ni por Chipre, ni por ninguna de estas islas, y la verdad que muy bonito. Un clima, vamos, cojonudo, paisajes muy buenos, la gente muy amable, así que la verdad que eso, pues mira, ha sido todo un acierto. Y nada, la verdad que muy contento de estar aquí y poder disfrutar de esta nueva aventura. Bueno, pues muchas gracias. Dejamos a Juan que termine la hamburguesa, que siga viendo el partido del Depor, que está aquí haciéndolo muy bien. Tenemos aquí a Juanma Pastor también poniendo la nota de humor. Y nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí retransmitiendo todo lo que ocurra en este European Nations Cup en www.poker10.com y www.elpokerdeas.com.